siento que es lejos lo mejor que he hecho. El primer día, tener un arma cargado en la mano. Uf, cuidado, el arma, no, está cargada. Y todos pendientes de un solo arma que estaba cargada y le damos la importancia que tiene. Y ahora viene de sexo, avísenme. Yo voy a ser la que voy a estar desnuda. Y es Baraglia también. Los actores, para ser un personaje, de algún modo tienen que colocarse en el personaje. Ensayamos esas tres semanas todos los días. En los cuales teníamos jornadas, un sábado llegamos a ensayar desde la 1, 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana. No me hagas acordar. Yo no puedo trabajar sin esto. Esto es la chica, esto es la chica. Se cura. Acá la idea es que el asalto sea en día de lluvia torrencial. ¡Lluvia, por favor! Uno sabe que estos personajes están condenados a morir desde que empieza la película. Data quemada parte de la siguiente anécdota. Un grupo de asaltantes se juntan a los efectos de cometer un atraco sobre un camión pagador de una municipalidad de Gran Buenos Aires. La noticia llega vía un tipo que está ligado al presidente del Consejo Deliberante de esa municipalidad, que contacta a Fontana. ¿Qué garantías hay? Quien el único que puede armar un asalto en Buenos Aires en ese momento es 1965, en tan poquitos días. ¿Sí o sí? Entendió. Le dan protección policial, quedan en repartir la mitad del botín con esos contactos y la mitad para los integrantes de la banda. Este Fontana contrata gente a los efectos, digamos, como trabajadores freelance. El Cuervo era adicto al florinol. Tomaba casi un frasco por día. Y otros son los mellizos. Los mellizos son dos tipos muy duros, con fama de ser enormemente eficientes, pero que nadie se los puede bancar de todo. ¿Quién le da opciones a usted? ¿Yo? ¿O un par de putos? Ellos cargan entre ellos con una historia de amor y desencuentro. ¿Soy yo? Este asalto, que en principio estaba como el dinero casi entregado en la mano, donde las cosas supuestamente debían resultar mucho más simples de lo que resultaron, termina complicándose. Nos estaban esperando. Sale mal. ¡Y le quita! ¡Dame! Y entonces la policía levanta el acuerdo. Y Fontana comprende que entregar la mitad del dinero no va a solucionar, dado el espacio que ha tomado este asalto en la opinión pública, no va a solucionar la seguridad. Entonces decide quedarse con todo el dinero y rajarse Uruguay. Llegan aquí a las costas montevideanas a tratar de evadirse de la policía. Bueno, allí, que teóricamente era una escala muy breve, empiezan a estirar la estadía. Dos días quedamos. Que después fueron 5, que ahora son 7, o 10, o 20. El hecho del encierro es necesario, pero cuando empieza a picar... ¿Qué me mirás? Las relaciones entre la gente que está encerrada se empieza a complicar. Entonces, de ahí es donde deciden salir y ahí es donde empiezan a cometer errores. Somos invisibles. Nadie debe vernos. Buenos días, señores. ¿Me permiten la documentación? Mientras tanto, el cerco se va extendiendo, los va arrinconando cada vez más y terminan en un departamento rodeados por unos 400 policías uruguayos y argentinos. Por lo que puedo contar cómo termina es porque creo que es lo que menos importa en esta película, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta trama tan recorrida, ¿no es cierto?, de asaltantes que hacen un asalto, las cosas no salen como deberían, fuga y sitio y captura final, que fue por lo que yo primero dije, esta película ya la vi. En realidad, aquí funciona casi como una cuenta regresiva. O sea, uno sabe que estos personajes están condenados a morir desde que empieza la película. La novela Plata Quemada está, de algún modo, basada en hechos reales. Sigue siendo hasta la fecha el episodio policial más violento de la historia uruguaya. En el año 65, para Montevideo, fue tipo algo totalmente fuera de contexto. Aún la guerrilla no mató en un solo episodio tantos policías como... Acá en Uruguay estas cosas quedan grabadas. Inclusive hay una canción muy, muy popular de Jaime Ross, que no hay nadie que no sepa la letra, que evoca el qué será de los porteños ocupando el Liberay, ¿no? Menciona esto porque fue algo que marcó mucho la sociedad uruguaya en su momento.
Capaz que hoy decís, bueno, no es tan inusual. Claro, hoy no, porque hoy pasan estas cosas bastante seguido, por desgracia. Más en un momento como este, en la Argentina, donde hay una especie de psicosis con respecto, sobre todo en los medios, con respecto a la seguridad, ¿no? Justo lo de Ramallo, bueno. Hay muchos ecos de Ramallo, pero hay muchos ecos de muchísimas cosas que están sucediendo en la Argentina en Plata Quemada. Y Ramallo lo que hizo es hacer esta ecuación absolutamente transparente y demostrar que la gente pensaba exactamente lo mismo que nosotros. Y en ese sentido yo creo que esta película cae en un momento muy valioso, muy importante, que yo sí creo que va a traer seguramente muchas discusiones, ¿no? Plata Quemada llegó a mí primero porque salió la novela nueva de Piglia. Ya leí como cualquier otra novela que leo. Me gustó, pero ni se me ocurrió llevarla al cine. Y poco tiempo después me llama Oscar Kramer. Inmediatamente pensé en Marcelo, porque es el que combina las cualidades que todo productor sueña. Tener una película artísticamente buena y tener al mismo tiempo un éxito de taquilla. Y me dice que bueno, que tiene los derechos de la novela, si me interesaría llevarla al cine. Le dije, no, gracias, Oscar. Pero bueno, esas cosas de la vida, ¿no? Que uno no se puede escapar de su destino. Yo tenía que ir al Festival de La Habana. Bueno, y quiso el destino que estuviera 12 horas parado en el aeropuerto de Caracas. Ya no sabía qué leer. Entonces dije, leo de nuevo Plata Quemada. Y cuando la empecé a leer, de pronto me dije, pero no puede ser que yo no me haya dado cuenta la película que hay en esta novela. Y me quería matar, pero la cosa es que, bueno, ni bien llegué a Buenos Aires, lo llamé a Oscar. Y le dije, che, Oscar, ya cerraste con alguien lo de Plata Quemada. Me dice, no, te estoy esperando vos todavía. Y le digo, bueno, yo estoy para hacerla. Para mí es una cosa muy importante la manera como fue encarada desde el punto de vista mío personal, ya que en otras películas y generalmente en el cine argentino, vos sos convocado por un director. Bueno, tuve una reunión con Piglia, a quien yo no conocía personalmente. Le conté cómo yo veía la película y me dijo, bueno, para mí exactamente así es como yo veo la película. Bueno, démonos la mano y adelante. Se sumó después Cuatro Cabezas, se fueron después sumando productores europeos. Y esto fue pensado en todo momento como para tener una distribución internacional. ¿Ustedes lo están haciendo en making? ¿O yo estaba...? Documental. En realidad ellos se asociaron a la película para meterse acá en la cámara. Para meterse, claro. Nosotros les vamos a mostrar a estos personajes como son. Son adictos a las drogas, son absolutamente violentos. Regalanes, ¿por qué no decirlo? Vamos a empezar con los premios Plata Quemada Awards, serie 1999. En principio iba a haber hecho El Gaucho Dorda. Él quería hacerlo argentino, que él tenía muy buen oído, me demostró. Pues el papel de Gardel, lo estuve preparando. Se sienta como un culo. Cuando empecé a verla como película, pensé que el nene podía ser Leo. Premio de las artes marciales por su rutina de precalentamiento antes de cada escena. Leo Bruce Lee es Baraglia. Gracias. Pensé que el cuero podía ser Pablo Echarri. Es un tipo que realmente es un macho. ¿Qué me mirás? Son perfectos, son lindos, son preciosos de verlos. Piglia, en ese sentido, tuvo una intuición maravillosa sobre lo que vio en estos personajes y en esta historia, ¿no? Nosotros les vamos a mostrar a estos personajes como son. Son adictos a las drogas, son absolutamente violentos, son delincuentes, pero aún así hay algún lugar en ellos de una pureza tan absoluta. La humanización de estos personajes, ¿no? Que nosotros apostamos a que ustedes se van a poder identificar con ellos, más allá de que, por supuesto, no serían la clase de personas con las cuales querrían salir a tomar algo. Yo creo que son los mejores personajes de la ficción argentina última, lejos. Acelera. Acelera. ¿Volviste loco? ¿Eh? Acelera, vámonos de aquí. Vámonos. Acelera y vámonos. Hasta Nueva York. Pero fue ese el recorrido. El tránsito fue básicamente eso. Más que, sin duda, pusimos secuencias, sacamos secuencias, poníamos personajes, sacábamos personajes. ¿Usted sabe quién está aquí, ahora, en Uruguay? El Chancho Aguirre. Yo de partida no tenía ganas de ponerme a contar el mundo de los policías. Nos persiguen policías de todos los colores, porque están cebados. Son sombras, son nombres, o son una especie de entidad fantasmal o fantasmagórica que...
de alguna forma está acercándolo siempre. Me importaban los policías desde ellos. El género está tan revisitado por el cine que te permite dar por sentadas enorme cantidad de cosas que no necesitas mostrar evidentemente para que la gente comprenda. De hecho, yo no tengo registro de que se haya contado alguna vez un hecho policial desde ese lado. Fue, digamos, ir liberándose más de apriorismos formales y ir animándome a ir a la esencia del relato a contar, ¿no? El escape, la plata, el robo es una circunstancia. El centro de la película es la historia de amor entre el nene y el gaucho en la novela y aquí Ángel en la película. En principio iba a haber hecho El Gaucho Dorda. Yo le aclaré que no, que mi idea era reescribirlo al personaje. Él me decía que no quería, que él quería hacerlo argentino, que él tenía muy buen oído, me demostró. Pues el papel de Gardel, lo estuve preparando. Se sienta como el culo. Finalmente Marcelo decidió que junto conmigo, que era mejor para la historia que fuera Ángel, que fuera español. Buenos Aires. Vaya mierda. Peor que Bilbao. Fue dramáticamente, desde lo dramático, mejor dicho, que lo convencí a Eduardo de que no debía ser un personaje argentino. Ahora no me arrepiento nada de haber hecho Ángel en español, ¿eh? Sé lo difícil que podía haber sido y seguro que hubiera dado más de un quebradero de cabeza. Y por otro lado nos terminó de despegar por completo de la historia real. Usted no es como los otros. Usted piensa. El nene se me apareció, sí, cuando empecé. No sé si cuando estaba leyendo la novela, supongo un poquito después, pero cuando empecé a verla como película, pensé que el nene podía ser Leo. Porque tiene de alguna forma un pasado muy diferente a la realidad que después le tocó vivir. Y en eso tiene mucho que ver la cárcel. Podemos pensar que él entra en la cárcel a los 17 años y ahí es sometido a una cosa absolutamente brutal, donde justamente para sobrevivir a ese mundo el tipo se empieza a llenar de corazas, de odio. En la cárcel me hice puto, drogadicto, timbero, peronista. El tipo sale a defenderse, ¿no? A defenderse un mundo que lo ataca. No tiene ningún problema ya con matar. Yo creo que eso fue fundamental, entender el mundo de la cárcel para entender al personaje. Con le cambia tan colo, con le cambia tan colo, palo el twist. Sarà perché io dondolo. ¿Y qué me decís? Pensé que el cuero podía ser Pablo Echarri. Si bien a Pablo, un actor que yo no conocía, que había visto inclusive muy poco, y que jamás se me había ocurrido trabajar con él. Si no sé por qué, tac, leí el personaje y se me apareció muy Pablo para eso. Es un tipo que realmente es un macho. ¿Qué me mirás? ¿Eh? Es machista al extremo y no soporta ningún tipo de objeción con respecto a nada que tenga que ver ni con su sexualidad o con su potencia con respecto a las mujeres. ¿Qué querés seguir viendo? Porque aparte el cuervo es un inimputable, el cuervo son esos tipos que no puede cerrar la boca. Yo seré extemporáneo, hermano, pero no quiere decir que no siento acá adentro, ¿eh? ¿Se creen que nos duele? De los tres integrantes de esta banda, es el personaje más terrenal de todos. El nene y Ángel son dos seres con una relación muy especial, viven una historia de amor desgarradora. Pues es una relación más que homosexual, yo te diría que es una relación vital, por las dos partes. Pero quizá el más frágil en ese sentido es Ángel. Ángel no puede vivir sin el nene. Yo creo que el nene tampoco, pero el nene acabaría buscándose la vida o acabaría teniendo otro tipo de vida, ¿no? Ángel está aislado del mundo. Su única conexión es el nene. Por eso esta no es una historia de amor convencional. No solo por un tema de identidades sexuales, sino básicamente porque no es... Es casi una condena que tiene uno por el otro más que una elección. Carne y uña ya, o sea, aprendieron a sobrevivir juntos. Y son incondicionales. Para Ángel directamente no existe el mundo fuera del nene. Y si existe, es enemigo. El cuervo que está condenado a convivir con ellos, porque hemos puesto situaciones de encierro, que están sometidos, etcétera, etcétera, los mira así, con mucho prejuicio y con bastante desprecio y con
con mucha extrañeza, ¿no? No entiende mucho el vínculo de la relación de estos tipos, ¿no? Che, ¿quién se la pone aquí en acá, eh? Su condición de heterosexual hace que esa relación entre dos hombres sea muy incomprensible, sea decididamente incomprensible para él. Después, el quilombo de la afuera lo une al cuervo también con ellos. Pareces el último de los mohicanos. Esos dos tipos que tiene enfrente, más allá de que su situación sea incomprensible para él, es lo único que tiene. Comienza a aceptarlos y también a integrar como esta especie de trío de guerreros sobrevivientes, ¿no es cierto? Me gustó. El nombre del trío. Caos, destrucción y muerte. La banda es perfecta. El cuervo es el cuervo, es Pablo. Creo que cada uno se ganó el rol con todo el cuerpo, con todo el alma. Yo Leo lo admiré desde el primer momento que lo vi laburar, ¿no? Pablo yo lo conocía muy circunstancial, muy poquito, o sea, no habíamos conversado. Esa historia de que los actores, si bien no se conocen, se conocen porque se han visto en algún lado, hizo que siempre tuviéramos un feeling limitado, pero bueno. ¿De qué me trajeron acá para ese hecho, Fer? Supongo que el hecho de ya tener un diálogo predeterminado, que es el diálogo de los personajes, una relación predeterminada, supongo que contiene en algún lugar otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, enseguida entablamos un código, una relación. ¡Andá! A ver, poné donde van a empujar la camioneta, que no anda. Ahora, por ejemplo, Eduardo y Leo, si bien Eduardo estuvo 3 semanas, esas 3 semanas fueron de intensidad enorme. La verdad es que desde que llegamos conectamos enseguida, los dos. También era porque teníamos muchas ganas de conectar. Ensayamos esas 3 semanas todos los días. Los cuales teníamos jornadas. Un sábado llegamos a ensayar desde la 1-2 de la tarde hasta la 1 de la mañana. No me vas a acordar. Y la verdad es que durante las 3 semanas de ensayos que tuvimos diarios, además de, por supuesto, un entrenamiento físico, yendo a boxeo, una conexión del nene y Ángel que afectó a Leonardo y Eduardo. Estábamos conectados y así lo sentíamos. Y me dejaba en casa después de ensayar, a lo mejor salimos a las 2 de la mañana para levantarnos el día siguiente a las 8 y me llamaba Leo cuando él llegaba a su casa. Oye, ¿estás bien? Digo, Leo, me has dejado en casa. No, había un rollo ahí de dependencia cojonudo, ¿no? Que por supuesto hemos aprovechado para la película, ¿no? Lo que buscábamos era algo tan difícil y tan bonito como que estos dos personajes tienen un vínculo que yo me imagino como una barra de acero irrompible, conectados siempre. Y queríamos que hubiera, que eso estuviera en las miradas, que eso estuviera no solo cuando tienen una escena de amor, por así decirlo, sino cuando están enfadados o enojados. Queríamos que existiera ese vínculo, esa conexión. Soy yo. Ángel. Y ahora viene la de sexo, avísenme. Las escenas de sexo son una de mis preferidas porque son difíciles. Lo que sí necesitábamos era hacer prácticas de tiro para sentir la potencia de la bala saliendo del caño. Marcelo, sobre todo en esta película, está trabajando con una libertad muy grande. Vos venís siguiendo. Yo no puedo trabajar si me divierto. No muestres esto, que estoy haciendo asquerosidades, por Dios. Eduardo llegó una mañana, lo fuimos a buscar con Leo. Eran las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Probablemente le decíamos, Eduardo, cuando quieras irte a dormir, sentirte también. No, prefiero. Nosotros vamos a ir al tiro hoy, pero vos anda al hotel, anda a descansar en todo caso. Nos vemos a la noche o mañana. Y entonces le decimos, mirá, vamos a ir para allá, no querés venir, te paso lo que conoces a Pablo. Ah, sí, bueno, bárbaro, dice. Y me tomaron en serio y me llevaron al polígono de tiro, a pruebas de vestuario. Yo ya me quería volver para España. Fue como a mirar, porque venía de viajar toda la noche, etc. Bueno, obviamente terminó también tirando. Verlos a los tres ese primer día que acababan de conocerse, ya empezaron a asumir los roles de Cuervo, Nene y Ángel. La
asustadora, pero es una película para divertirse. Esto de pegar tiros, tirarte por el suelo, son cosas que o eres actor o, y encima lo haces y te aplauden y te dicen que qué serio eres trabajando, ¿no? Pumba, pumba, pumba. La práctica de tiro original nos sirvió a nosotros mucho para darnos cuenta de la potencia de un arma en sí, ¿no? El primer día tener un arma cargado en la mano era... Uf. Cuidado, el arma, no, está cargada. Y no, no, el suelo. Y todos pendientes de un solo arma que estaba cargada y le damos la importancia que tiene. Si bien las balas no son reales, sino de fogueo. Esta es una de verdad y esta es una de fogueo. La que le usamos fue esta. Igual, te hace, si vos le das a una persona a esta distancia, la podés matar. Ahora estamos tirando con esta. Que esto sí que es de verdad. Que esto mata. Esto es lo que esto, lo que estoy tirando a la ley, esto te lo cargas una pistola y te pone un subidón de adrenalina que no es normal, ¿no? Lo que sí necesitábamos era hacer prácticas de tiro para sentir la potencia de la bala saliendo del caño. En realidad estamos tirando ahora para ver cómo se siente, pero en realidad vamos a tirar después con la de fogueo, ¿no? Pero sí, va a ser igual a esta. En ese sentido había que tener mucho cuidado. Y en fin, que el problema que tenía ir a practicar con el tiro es que se le perdía el respeto a esto, ¿no? Yeah. Una vez estuvimos realmente a punto de hacer cagadas. ¡Eso! ¡Eso! Pero por suerte no pasó nada. ¡Cagazo que se pegó! Eso tiene que salir en el México con la cámara. El arma se transforma para estos personajes en un amante. Y por eso la quieren tanto. Es lo único imprescindible para ellos. Pueden prescindir sus pantalones, de dinero en el bolsillo, de lo que sea. De lo que no pueden prescindir es por su arma. Sí, yo en ese sentido quería ver si en un esfuerzo de producción me la regalaban. Y como sé que aparte que el personaje la quiere, yo un poco ya me animé a quererla. Ya casi al nivel del enamoramiento, ¿no? Llegaba a los ensayos y decía, mira... Nos enseñaba que venía con el arma de casa, ¿no? Y dijo, joder, te vas a meter en un lío porque en el metro alguien te da un codazo, cualquier tontería, ve que vas armado y te puedes meter en un lío. ¡Sonido! ¡Cámara! Por acá va a estar el policía, más o menos, cuando vos lo mates. ¡Acción! Entonces, vos estás de este lado, ¿no? Por lo venís siguiendo, ¿no es cierto? Va. ¿Y seguís o no se me dio? Por aquí, no sé, que la tires. De aquí va a venir el nene. ¡Acción! Se va a agarrar, se va a dejar el Chevrolet ahí más adelante. Se va a cargar al Chevrolet. Él te viene a buscar. Plata quemada Uruguay. Quizás por tener todos mucha conciencia que era una película muy difícil, la película tuvo una planificación y una preparación muy intensa. Entonces se llegaba con todo el mundo teniendo muy claro qué tenía que hacer, qué tenía que suceder. Mirando para atrás, parece que no fue difícil. Pero la pucha, yo creo que es una de las películas más complejas que se han hecho en Argentina. This is the first... O sea, vos venís siguiendo el auto, ¿cierto? Yo creo que Marcelo, sobre todo en esta película, está trabajando con una libertad muy grande. Veo a un director sólido, seguro, manteniendo siempre la bonomía que lo caracteriza para lograr buenos climas de trabajo. En donde el actor se siente el rey. Marcelo no transmite al actor nervios, pero
ni mala onda, ni locura, jamás. Desde el primer momento vi no solo la calidad profesional de Marcelo, sino la calidad humana, ¿no? Nunca vas a poder mover seriedad en este puto rodaje. Sí, pero todo depende de vos. No. Si vos venís acá de Chacota, estamos perdidos. La sensación que te deja una escena bien hecha, al final del día, es alegría. Y eso hace que te puedas divertir. Yo no puedo trabajar sin me divierto. Un saludo para mi vieja que me está mirando. Bueno, listo, chicos, bajen todo lo que fue una joda, te lo tengo muy bien. Yo lo quiero muchísimo y me causa mucha gracia porque él es un gran observador, tiene un gran oído, pero escucha lo que quiere y ve lo que quiere también. Pero yo sé que él está en todo y sabe todo. Muy cerrado sobre el patrullero, casi no descubriendo aquello, cosa que lo descubras cuando vas cuando te abrís a partir de los soldados que bajan. Cuando arreglamos que iba a ser la película, sacamos un whisky, brindamos y dijimos, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¡Acción! En un principio, yo la llamé a Leticia para hacer el personaje de Vivi. Después, de nuevo, Marcelo me dijo que haga Giselle. Yo vivo acá. Esta es mi casa, mi cama, mi almohada. Marcelo me tiró una imagen muy linda, que fue que cuando él fue a ver los departamentos en Montevideo y las locaciones... Vamos a ver una iglesia donde se podía... Nosotros teníamos que filmar una escena en una iglesia. Se encontró con un santo en una iglesia que estaba todo escrito. Y la gente anotaba lo que pedía. Y en uno de los escritos decía algo así como... Quiero ser una administrativa. Sin D. Marcelo me dijo, para mí eso fue una imagen muy clara, Leticia, de lo que quiere Giselle. Giselle quiere otra cosa, quiere trabajar, ser cajera, administrativa. Para esa persona que fue y escribió, ser una administrativa era lo máximo que le podía pasar a la vida. No prostituirse. Y el de Giselle es un personaje francamente muy jugado. ¿Me entendés, infeliz? ¡Me quiero morir! ¡Andá! Y ahora viene la de sexo, avísenme. Las escenas de sexo son una de mis preferidas porque son difíciles. Uno se entrega a que la cosa realmente salga de la mejor forma. Muy comprometidos con el otro y con el cuerpo y parándonos y moviéndonos. Puede llegar a crear un poco de pudor el hecho de mostrar el culo o lo que sea. Upa, ¿viste? Eso te cuesta en tu casa, imagínate con una cámara adelante. Igual tampoco es gran cosa, no es nada, digo. A partir del 8 nos vemos en Montevideo, te contás las escenas de sexo. Comodidad y por tranquilidad, uno pide que se vayan todos para hacer las cosas más tranquilas y no pensar, uy, me está mirando la cola. Igual está todo el mundo afuera mirándolo por el monitor. Yo soy bastante tranquila para esas escenas, lo tiene que decir Marcelo. Yo voy a hacer la que voy a estar desnuda. Y de espalda. Ay, Leti. Y de espalda. Y de Baraglia también. Marcela estaba más nerviosa que yo. Yo decía, Marce, una pregunta. Bata, ¿no? Decime, ¿qué querés decirme? Decime. Digo, no, te quiero preguntar una cosa. Bueno, ¿cómo vas a recibir en el plano? ¿Pero qué más? ¿Vos querés decirme algo más? No. Bueno, ella que tenga bombacha y la camisa. Y yo, bueno, al final nunca estuve desnuda en la película, o sea que me relajé. Yo siempre digo que todas las van a ver en el cine, chicos. Así que esta designó para nosotros solitas. Su entrega en la escena de amor con Dolores Fonsi. Premio Kramer de la Paz a Pablo Cuervo Echarri. Sí, hablar del morocho es difícil. Dalo por hecho. Es el morocho, es el number one. Más lindo en la tele. Ajá, te agradezco, mi amor. Y vos adentro de tu casa. Los actores, para ser un personaje, de algún modo tienen que colocarse. Larga la capelú. Asustado también. ¿Qué te pasa? Para nosotros el sol hoy es lo peor que nos puede pasar. Y ayer el tiempo anunció día nublado con chubascos y bueno. Joder, me voy a poner el bañador. Mira. No hay ni una sola puta nube en el cielo.
Acá la idea es que el asalto sea en día de lluvia torrencial. Secuencia donde se va a poner lluvia artificial y por tanto no puede haber sol. Vamos a hacer una con un poquito más de agua. Y para nosotros el sol hoy es lo peor que nos puede pasar. Y ayer el tiempo anunció día nublado con chubascos y bueno. Joder, ¿me va a poner el bañador? Mira, mira. No hay ni una sola puta nube en el cielo. Ni una nube. Hay otro día bastante avanzado en la playa, en Uruguay, que necesitamos sol. Seguro que se va a nublar, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué se acostumbra a hacer en el cine? Como dice el guión... No podemos esperar tanto. 5 días, 10, 100... Todo es esperar. Es difícil llevarlo, el tiempo de esperar. Esperar por comprar la droga, esperar antes de huir. En fin, el cine es esperar. Alterio cuenta una historia que alguien le dijo. A veces la digo como si la hubiera inventado yo. Lo primero que tenés que hacer cuando llegas a un set es buscarte una sillita. Apréndete la letra. Con la silla y la letra sabida, ya el 50% de la película está hecha. Y es muy buen consejo, la verdad. Y después, si no fumás, fumá. Duermo si da para dormir. Yo por lo menos prefería terminar la escena e ir al camarín. Charlo si da para charlar. Enterarte de la vida de todos los que están ahí, los romances de todos. Oh, me daban beso todo. O dormir o lo que sea, pero estar tranquila, sin hablar ni nada. Yo, si no tengo sueño, prefiero andar por el set, me gusta mucho observar. Yo soy muy diferente al nene, no tengo nada que ver. Entonces no es que me podía relajar tranquilamente. Y se le veía todo el tiempo, estaba comiendo. Realmente tenía que estar todo el tiempo trabajando, porque si no aparece una expresión que no es la del nene, sino que es la mía. Los actores para ser un personaje, de algún modo, tienen que colocarse en el personaje. Y para colocarse, cada cual se coloca al modo que puede. Leo tiene una metodología de trabajo buenísima. Primero una motivación física. Bestial, si tú te aceleras físicamente, eso luego se va a ver y eso es cojonudo para el personaje que está haciendo. Curiosamente, el otro día estaba mirando El Resplandor. Venía también un making de la película. Y estaba el tipo colocándose para eso. Y vos veías, mientras la cámara seguía, que pasaban técnicos por al lado, ¿viste? Va, pa, y nos miramos, no, de nuevo te echaba verlo. Otros se cagaban de risa. Y el tipo estaba con una cosa muy parecida a la que hacía Leo todo el tiempo. Leo es peligrosísimo justo antes de rodar, porque en ese momento realmente es el nene, ¿no? Ese sos vos. Te ha asustado también. ¿Qué te pasa? Y creo que esto de la... Por eso, ¿no? Es un modo de colocarse. Yo me siento tan cubierta por él, por su dedo. De hecho, a Leo le hablas... Leo, antes de rodar un plano y no te contesta, no te oye. Está desconectado completamente, ¿no? Lacra. Soreste. Sodomita. Lo cual es de un valor... Porque, puta, estar trabajando todo el tiempo un rol es un esfuerzo psíquico y físico enorme. Esto es lo que yo creo, lo que yo siento, y espero haber podido estar a la altura de lo que el personaje de verdad necesitaba. Esto no garantiza resultado, es lo que le sirve a cada uno. En ese sentido, todos los actores de la película se colocaban de un modo muy distinto. Ahora, cuando decía acción, estaban todos colocados en su sitio. Todos. En realidad... Leo es un gran actor, pero lo que lo mata es la necesidad de figurar. No, a cámara el tipo. Esperada le echamos a los extras, los echa. Es muy sencillo echar a los extras. ¿Has visto? Ya se fue el extra.
mí es un honor trabajar con actores como él, tan apasionados. Yo creo que con Leticia tenemos muchísima confianza trabajando. Ella me puede decir cualquier cosa, yo le digo cualquier cosa, o sea... Creo que nunca nos había pasado. ¡Puto de mierda! Nos puteamos también mucho. Pasamos por todos los sentimientos en la película. Llegamos a pegarnos, pero... Pegarnos, como se pegan. Con golpes. Y el Leo Sbaraglia, puedo decirte que es la persona más trabajadora que conozco. No el actor más trabajador, no, la persona más trabajadora que conozco. Le dedica más de 24 horas al día al trabajo. Un tiro, abrís la puerta, agarrás el maletín. Agarrando el maletín lo tirás a la calle. Es la cuarta película que hacemos juntos. Sin duda el grado de confianza... que tenemos con Leo, yo hasta aquí le veo nada más que cosas buenas. Yo estoy disfrutando muchísimo esta película, creo que... Realmente no tengo duda de que es uno de los trabajos que más he disfrutado. Y también eso es bueno, porque también con actores con los que yo no había trabajado, de pronto, sí, se está partiendo de cualquier modo de un nivel de exigencia, de hondura en el laburo, etcétera, a lo que por suerte se suman y muy entusiastas. Y sí, de a poco se va aprendiendo. Sí, hablar del morocho es difícil. Dale por hecho. Hablar del galán es difícil, ¿eh? Es el morocho, es el number one. Más lindo de la tele. Ajá, te agradezco, mi amor. Es divino lo que me dijo, ¿no? Yo no tenía duda que iba a ser un muy buen laburo en El Cuervo. Pero, viste, no sé por qué imaginaba que era... un actor con un registro más limitado. Pablo, discúlpame. Sí. El texto termina con mucho gas, ¿no era? Trabajando, me doy cuenta que es un actor que no tiene, tiene un registro ilimitado. ¡Gas! Mucho gas. Con una imaginación alucinante, tipo que no para de proponerte todas cosas muy buenas. Yo ya sabía lo que quería Marcelo. Entonces Marcelo me marcaba cosas puntuales con respecto al personaje. Pero después me dejaba volar. Charlie es un tipo estupendo. Es un tipo que va con la cara de frente. Muy sano, muy noblote y muy buen actor. Tiene un humor. Yo soy un dandy, Gil. Es un personaje tan típico porteño. Me rasqué la bola y robé la plata. Pero ¿quién? ¿Cómo lo colgué? ¿Cómo lo puse? ¿Vos lo pusiste? Es adorable. Terriblemente, realmente me encantó trabajar con Pablo. Me encanta el trabajo que hizo, pero me gustó muchísimo trabajar con él. Y realmente creo que es un actor absolutamente fantástico. Una energía totalmente inusual. Es un actor para cine soñado. Después está Eduardo, que es, bueno, el galán europeo. ¿Qué te voy a decir? Tiene muy pocos rollos. En ese sentido creo que somos bastante similares, de que nos interesa el hecho artístico en sí, más allá de las mañas personales. ¡Venido por ella! ¡Está aquí! ¡Aquí está la risa! Cuando la película vuelve a ponerse en marcha, dije, ¿por qué no pensamos en un actor español? Guarda, galleguito, guarda que se va a armar, señor. Y entonces sí, ahí fue la decisión de... Bueno, yo tenía muchas ganas de trabajar con Eduardo Noriega. Eduardo, por suerte, leyó el guión y se entusiasmó inmediatamente. La verdad es que Marcelo y yo conectamos muy bien en España y desde un primer momento entendimos la misma película. Yo estaba asombrada. Cuando llegó le dije a Leo, ¿y el angelito español cómo es? Me dijo, uy, Leticia. Es... Y apareció un chico de pelo largo. No, Gallego, ¿te acuerdas cuando me viniste un galán con pedito largo, Patricio por acá, todo bronceado? ¿Qué es esto, Marcelo? Pensé que iba a aparecer, no sé, Brad Pitt. Y no, sí, es como Noriega, pues le cortaron el pelo. Qué poco que te duró. Viste, la Argentina te desbasta, sí, la Argentina te pega en las patas y te tira, sí. Por su investigación sobre lo que ocurre en la psique humana cuando no se duerme durante 100 horas, Eduardo Ángel Noriega. ¡Oh, un galán, hijo de toquita! Gebel, compré el gorro. Y tenemos que ir, ¿no? Estoy segura que en algún momento, cuando uno está filmando esas películas, sabe
que está haciendo una gran película. No hubo esa cosa de sentir que estás cargando una piedra que a nadie le importa, ¿viste? Éramos todo un grupo de tipos que tenían la misma obsesión, que creíamos en la película de la misma manera. Independientemente del esfuerzo y del cansancio y del agotamiento, que ha sido un rodaje duro, estoy convencido que va a tener una proyección no solo argentina y española, sino internacional. Justamente esto se hace para que quede, y todo lo que supongo, lo que uno trabajó, lo que uno puso, quedará ahí, seguramente muy condensado en cada gesto, en cada escena. Y que cada cual desde su sitio estaba poniendo todo lo que tenía y un poco más para hacerlo. En ese sentido, fue una experiencia sublime, y espero realmente haber hecho una película hasta la altura de la experiencia, porque realmente todo el mundo dejó el alma. Hasta los que no conocían la historia, porque no todos los técnicos leen el guión, estaban preocupados por saber de qué se trataba. Yo estoy contentísimo con la película hasta aquí, si bien todavía falta mucho trabajo. Estoy muy, muy, muy... Realmente siento que es lejos lo mejor que he hecho. Siento que el guión ya de partida era el mejor que había tenido entre manos. Siento que los personajes estos son los mejores personajes con los que he trabajado. Siento que tuve un elenco sin fisuras, que hasta aquí nunca había tenido un elenco. Siempre había trabajado con muy buenos actores, pero siempre alguna cosita que me hacía agua había tenido, siento que no la tuve, pero creo que se dio, no sé, algo que dio una química muy, muy particular en Plata Quemada, que siento que el trabajo de todos fue muy superador también al que habíamos hecho juntos antes. Y creo que no es casual que cada uno sentía hacia el final del rodaje que era lo mejor que había hecho en su carrera profesional. Hola, viejo. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, ¿eh? ¿Vos estás grabando todo esto? ¿Vamos bien? ¿Estás grabando vos, vieja? No me filmes tan cerca, boludo. A mí también, fue un laburar. Qué bien la cámara, ¿eh? Han cambiado. Qué bien que le va al país, ¿eh? Vamos a la casa, negro, ¿cómo andas? ¿Bien? Plata Quemada, Uruguay. No, otro más. Vale. Plata Quemada, Uruguay, toma uno. ¡Qué mala ser desfilada! ¡Un troncazo! Me encantó, boludo. Estoy subiendo la cámara. ¿Qué estás conmigo, boludo? ¿Qué te pasa? Puedes filmar acá. Vení, te voy a decir una cosa, vení. Che, una vez que aprendí el acento porteño... Cree que habla bien, pero bueno, nosotros decimos que habla bien como para que no se sienta mal. ¿Ahora tengo que aprender el uruguayo? ¡Andate! Un poco bajo porque soy un galán, ¿viste? Pablo es un galán y solo puede hacer cosas que tengan que ver con la galantería. Tengo lo que tengo, me hago cargo. Lo que pasa es que eso es una humillación. ¿No sabés que fríate la chicharra? Bueno, estamos aquí. Chic, 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 chispa, chispa, naturalidad, frescura. ¿Te puedo chupar el lente? ¿Eh? ¿Te puedo chupar el lente? ¡Qué hambre! Hostia, te voy a dar. Basta. Mirá que me hice cargo y conduje la entrega de premio hasta donde pude. Parte del making, me estoy llamando para filmar. Se aplauden y todo el grupo te tiene que dar un beso en la boca. Pero no termina hoy. ¿En serio? El beso en la boca es mentira, ¿eh? Le pegamos, jefe. ¿A quién? ¿Le pegó? A cualquiera, venga cualquiera, me da igual. No. Chao, viejo. Gracias por venir. ¿Eh?